as the response. Rodeada de sus compañeros que fueron a apoyarla y sin poder contener las lágrimas, la vendedora ambulante ecuatoriana arrestada por la policía por vender churros sin licencia, trató de contar el impacto que le dejó el incidente. Me siento muy, muy nerviosa, muy... Como lo hace desde hace 3 años, para sostener a sus hijos, solo buscaba ganarse la vida, dice Elena. Ahora me quitan, me dan pique y me mandan botando afuera, como yo, como un animal. El video de un celular captado por otra pasajera registró el incidente con la policía. Why are you taking away? Yo, she's crying. You're taking away, she's crying. What's she doing? Ma'am, just back now, it's illegal to sell food inside the subway stations, and we warned her multiple times that she doesn't want to give it up. That's it. Can she just go outside and keep her stuff? No. No justicia! Dentro de la estación de trenes, otras personas demandaron justicia para los vendedores ambulantes. Pero hay policías que abusan del poder o hay racismo. Yo le vi al señor que está ahí, el que me quitó, y él le grita, le humilla. Mari Falcón nos mostró las multas de $50, cada una que ha recibido y no puede pagar. Y del año pasado yo he pagado más de $1,500, me he dado solo de $100, de $100 me han dado de ticket. Además dice que la policía le ha quitado 2 veces los churros que iba a vender. El problema, dice la organización que ayuda a los ambulantes, es que la cuota de licencias que otorga la municipalidad se ha reducido a solo 2,000 anuales. Eso está, tiene 30 años que está congelado y no nos los quieren dar. Por su parte, la policía dice que le han enviado 10 citaciones a Elena por vender sin licencia en la misma estación y que se habían recibido muchas quejas por los ambulantes. Desde hace 30 años se han congelado la expedición de nuevas licencias para carritos de comida, mientras los vendedores ambulantes pagan $71 millones anuales en impuestos a la ciudad a través del número de identificación del contribuyente. No hay un número oficial de las personas que trabajan como ambulantes, pero se estima que podrían ser de 10,000 a 20,000 a través de toda la ciudad. En Brooklyn, Nueva York, Blanca Rosa Vilches, Univisión.